Hola, ¿qué tal? Buenos días, seguidores del portal digital Líder Informativo. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión. Bienvenidos. En esta ocasión les traemos la historia o la denuncia de un ciudadano babahoyense, un comerciante babahoyense, quien a través de los medios está haciendo la denuncia de una situación que lo tiene agobiado, que lo tiene ya muy preocupado, pues está siendo objeto de un intento de extorsión. Está recibiendo llamadas extorsivas, incluso amenazas, las cuales ya se han empezado a materializar, como podemos ver aquí en este vehículo. Ya la noche de ayer acaba de recibir varios disparos en su vehículo, también aquí en los alrededores de su vivienda. Afortunadamente no han ingresado, claro, pero los disparos comprometieron principalmente su vehículo. Vemos aquí en el parabrisas, se ven claramente dos disparos y tenemos otro más acá en el capó. En total son cinco disparos los que ha recibido este vehículo. Dos de ellos están aquí en la parte de la mascarilla, donde uno de ellos dañó o comprometió seriamente el radiador del vehículo, por el cual se encuentra ahora acá parqueado, no puede circular por ahora. Estos disparos a su vehículo y a su domicilio, como les contábamos, para los que se van conectando apenas, son como resultado, como consecuencia de amenazas, de llamadas extorsivas que ha recibido don Lorenzo Fernández, un comerciante de la ciudad de Babahoy, un comerciante que trabaja con lo que es el marisco principalmente. Y pues, como podemos ver, es un humilde comerciante, no es una persona tampoco adinerada, no es una persona pudiente. Sin embargo, estos ciudadanos que se dedican a esta tarea de extorsión, de amenaza, de intimidación, han fijado sus ojos en él y desde algún tiempo han empezado a llamarle, a exigirle dinero. Por ejemplo, acá nos comentaba, ya vamos a hablar con don Lorenzo, nos comentaba que le piden $1,000 por cada bala. O sea que aquí hay cinco balas en este carro, don Lorenzo tiene que pagar $5,000. Esto ocurrió la noche de ayer en un sector, como podemos ver, aquí en la ciudad de La Puerta Negra, bastante oscuro, donde el alumbrado público también es bastante deficiente. En las noches esto es muy oscuro, así que de esa manera facilita que estas bandas operen, trabajen al abrigo de la noche, de la oscuridad, y puedan operar de esta manera. Vamos a conversar entonces con don Lorenzo, que nos pueda contar rápidamente. A ver, don Lorenzo, cuéntenos. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted después de haber atravesado estas amenazas y ahora ya se materializó también este ataque? Con los nervios de punta, porque me amenazaron de que si no les pago la cantidad de dinero que decían, que son $5,000, si yo me voy a otro lado, me queman mi casa y atentan contra mi vida. ¿Desde hace cuánto viene dándose esto? Ya esto ya tiene 2 días. O sea, antes de ayer que recibí unos mensajes y por la noche vinieron, me balearon los tres primeros tiros. Y anoche, en represalia que no les di el dinero, los otros 2 tiros. ¿Usted a qué se dedica exactamente, don Lorenzo? Yo tengo un puesto de marisco en el mercado de marisco de Baguio, en la 27 de mayo, en el cual yo expendo producto al pueblo. Yo no soy ni mayorista, soy minorista. Ya. Entonces esos señores dicen que, no sé, ¿por qué han fijado los ojos en mí? Porque yo soy un humilde trabajador, que yo me gano es para mi diario de comida y pagar unas deudas que yo tengo en el banco. ¿Qué tipo de acciones ha tomado usted con respecto a esto? ¿Ha hecho ya alguna denuncia? Lo que es normal, poner en conocimiento de las autoridades, pero hasta aquí las autoridades no hacen nada. ¿Qué respuesta le han dado? ¿Qué solución? ¿Qué medidas han tomado las autoridades ante esto? Ninguna, que probablemente ninguna medida, porque yo fui, puse en la fiscalía la denuncia y vinieron a criminalística, se llevaron unos casquillos, pero de ahí no han hecho nada. Okay. También nos acompaña acá en esta transmisión el abogado de don Lorenzo. Abogado, cuéntenos cuáles son las medidas, cuáles son las acciones que ustedes están tomando ante esta situación. ¿Cómo está, mi estimado? Correctamente. En efecto, nosotros ya hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía como órgano que debe de llevar este tipo de acciones, titular de la investigación pública, para que realice las intervenciones pertinentes del caso. En Babahoyo es una ciudad que totalmente se encuentra sucumbida en la inseguridad, como usted lo puede demostrar. Nosotros tenemos aquí a la mano lo que es un documento ya puesta la denuncia formalmente, lo que es en la Fiscalía, para que se inicien las acciones pertinentes. Solicitamos a la Policía Nacional que proceda a realizar el resguardo del sector como corresponde, ya que se ha solicitado en varias ocasiones que vengan
que vengan a realizar los recorridos nocturnos, los recorridos diarios, pero como usted podrá ver, el sector es abandonado. ¿Han solicitado algún tipo de resguardo para don Lorenzo, resguardo personal para él? Por supuesto que lo hemos solicitado. Estamos nosotros insistiendo, incluso el día de ayer, un subteniente se comunicó con nosotros que fue dispuesto por la fiscalía y se le puso en conocimiento sobre este nuevo hecho que iba a ocurrir, porque estaban las amenazas para el día de anoche que iba a acontecer otro atentado, de lo cual lo concretaron, lo ejecutaron, pero la policía nunca pudo llegar, nunca se dispuso ese personal policial para que esté resguardando a esta persona que está siendo víctima. Luego de lo sucedido, ¿la policía arribó hasta este lugar? Como usted puede manifestar, la policía solamente vía telefónica se ha comunicado con nosotros y esa no es la seguridad que necesita aquí, en este caso, el señor Lorenzo. Necesitamos que sea una seguridad palpable, física, que la policía se haga presente, ya que ellos son los designados de velar por la seguridad ciudadana. Listo, esas eran las declaraciones entonces del abogado de don Lorenzo y también de don Lorenzo Fernández, que es la víctima de este nuevo caso o de intento de extorsión para quienes se van... Para quienes se van conectando apenas con nuestra transmisión, antes de concluirla vamos a hacer un resumen. Nos encontramos en la ciudad de La Puerta Negra, donde un comerciante de la ciudad de Babahoyo hace la denuncia de que está siendo víctima de llamadas extorsivas y la noche de ayer ha recibido 5 disparos aquí en su vehículo. Como podemos ver en las tomas, ya 2 en el parabrisas, 1 aquí en el capot y 2 en la parte de la mascarilla, el cual dañó seriamente el radiador del vehículo, por eso se encuentra acá inmovilizado, y también algunos disparos en los alrededores de su domicilio, que se encuentra aquí atrás. Contaban también que aquí nomás, a la vuelta de donde nos encontramos, existe un UPC al cual también habían pedido ayuda luego de que se dieran estos disparos, pero que esa ayuda no se dio, no jamás fueron auxiliados por los uniformados que, bueno, deberían prestar la ayuda a partir de dicho UPC. Bien, vamos concluyendo esta transmisión. Gracias por quienes se han conectado a la señal de Líder Informativo en esta mañana. Los esperamos en una nueva oportunidad.